4 pesos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vértigo en la Calle. Recordemos que este lunes los 7 participantes volvieron a la escuela, pero a cumplir con las más diversas obligaciones laborales en el Colegio Pumahue de Peñalolén. Como ya es costumbre, un famoso se nos quedó en el camino. Veamos lo que pasó. ¿Qué le pasó? ¿Por qué te llegan tarde? Yo llegué y me cerró la puerta en la cara. ¡Ándate para afuera! ¡Ándate para afuera! ¡Ándate para afuera! ¡Ah, niño! ¡Vaya a comerse toda la comida! ¡Jugar con la maestra! Mi nominado como primer rival de Vértigo Extremo es... Denis. ¡No! ¡Correcto! ¡Peter Rock! ¡Feliciano! ¡Peter Rock es el ganador! Hoy nuestros 6 famosos han dejado sus tareas de profesor, auxiliar e inspector para desordenarse por las calles del centro de Santiago, donde les esperan pruebas al límite que a más de uno harán sufrir las consecuencias. Pónganse cómodos, que aquí comienza Vértigo en la Calle. Tengo técnicas también de respiración por la trompeta, por el canto, por todo eso, así que estamos preparados. La debilidad es unos 10 kilos de sobrepeso y que los pantalones se me bajan. Un Carla Velero sería una dupla interesante y fuerte, creo yo. Es que Roberto tiene muchas ganas, demasiadas ganas, entonces va a hacer lo que sea para ganar. Mi padre me dio una charla motivacional antes. Me tuvo preparada y estuve concentrada ayer. Yo dije, así me tengan que sacar en ambulancia de la calle, yo voy hasta el final. Voy a parar. ¿Viste cómo es el centro? ¿Viste cómo es el centro? ¿Cuál es el centro? Mi zona, lo conozco. ¡Vamos, centro!
Y las instrucciones, po. Las instrucciones. Vamos, vamos. Cuando quieras. ¡Vaya! Hola. En la calle, cállense. Querida, miren para acá, acá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vértigo en la calle. Después de la tremenda experiencia que vivieron en el colegio, ahora vuelven a la calle a jugársela por completo en el centro de Santiago. Pongan mucha atención a las parejas en competencia. O Twitty con Peter Rock, Daniela Dueñas y Carla Valero con Arturo Ruiz Tagle. Y ustedes, toda la gente ya sabe que la pareja ganadora queda totalmente inmune en la primera eliminación del jueves en Vértigo. Y lo más importante, cada integrante de esta dupla vencedora se lleva la tarjeta de crédito Jumbo Más y la tarjeta Maris por $1,000,000 para cada uno para comprar lo que quieran en Jumbo, Easy, Santa Isabel y París. Y para la institución que ustedes elijan, hay otro $1,000,000 de la tarjeta de crédito Jumbo Más y la tarjeta Maris para adquirir todo lo que ella necesite. Pongan mucha atención a la primera prueba de hoy. Tomen el timbre. Deben convencer a 10 personas para que se dejen timbrar en algún lugar de la cara la palabra vértigo. Ojo, tienen que tener autorización de ellos para hacerlo. Mucha suerte a todos, disfruten Vértigo en la calle y a todos ustedes, la gente, ayúdenlos, que les vaya bien. De comercio, ahí encontrarán alcancía llena de monedas. De un, escucha, de un peso. Tienen que contarlas todas hasta saber la cantidad exacta de dinero y escribir la cifra en una hoja. Mira, moneda, ¿no? Tengo con moneda. ¿Bandera? Bandera con moneda. Al frente. Hay que contarla. Mira, mira, mira. Suave, no te aceleres. Cuenta tú un lado. Hay que hacer una vuelta. No le tome la. Me clico en la otra. Yo tengo montones de 10. Entonces hice montones de 10. Y el otro día no, me empezó a contarlas todas. Entonces hice un montón de 100. Es más fácil revisar de 10 y ver cuál es el montón. ¿Qué se ha contado los turnos de 10? 9. 4. 2. 4. 6. 8. 10. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estamos casi listos. Dos, cuatro, seis, ocho. Pedro, no contigo estás. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta, 31. ¿Cuánto hay?
10. ¿Están todos un montón de 10? 10 de 10. Anota, yo tengo... ¿Cuánto tenés tú? ¿Cuánto? 34 pesos. 34 pesos. Nos equivocamos porque dijimos 33 y eran cada turno eran 10 pesos en el fondo. Ya, pero después lo corregimos, pero rápido. Ah, sí, perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 210. Es que yo creo que contaste mal. 150 más 150. 310. Es que yo creo que te equivocaste con una. Estoy seguro. Es que yo conté una de más. 300, no. Sí. No. Ahí escribe 210 más. ¿Más lo que hay acá? Sí. ¿Cuánto hay ahí? No. Es que hay 10 pesos. Son 10, son 300, 330, 383. Anótalo ahí. 333. No, gordo, no le he enredado nada. Nos demoramos mucho porque tuvimos que contarlos todos de nuevo. Entonces juntamos en grupitos de 10 y después tuvimos que revisar los grupitos de 10, si es que realmente eran grupitos de 10, no del 9 ni 11. 6, 8, 10. Está todo bien lo mío. 150, 160, 170, 180, 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 180
poquito. Aquí veo, mira, aquí veo gente que coopera. Antes que nos desmayemos. Aplíquela. Me lo voy a llenar. Después se compran otro, llénalo. Necesitamos llenarlo. Porfa. ¡Ya estamos! No, no, no. Andamos más pobres. Oiga, pero... Somos más caros. Oiga, en la banca está el dinero, dicen. Me comprarían un café. Bueno. Por favor, él me va a comprar uno. Me he hecho un café. Y lo, echa, lo tiene que echar ahí. ¡Ya estamos! Está listo, ya. Dile, muéstrame la marca, muéstrame eso. Ya. Gracias, chiquillo. Silencio, silencio, silencio. Al rico café, al rico café. Vayan inmediatamente a la caja para que les pasen su cafetera respectiva. Salgan a la calle, deben vender 20 cafés a 500 pesos cada uno. Y cuiden la plata recaudada porque les va a servir más adelante. Gracias, Chiquito. Conchito para acá, conchito para acá. No, gracias, Peter, gracias. Peter. Acá, aquí. No, porque no, no, eso es fresco. Venga, ahí te pasa. Oiga, ya, vamos. Ayúdennos, paletes. Ayúdennos. Que alguien nos compre un café. Ahí está lleno. No, basta, tiene que estar lleno. A ver, sí. Vértigo en la calle. Escucha, yo con échale ahí todo. Póngale todo, no hay. Póngale compra otro, la chiquilla lo va a atender mucho mejor. No te quedas. Chiquilla, por favor. Ya. Ya está. Son 20. Viva. Vamos. Lo vamos a llenar con ese, lo vamos a llenar. Dale. ¿Quién compra un cafecito? ¡Aló! ¿Arturo Ruiz Ailes? ¡Pite! Sí, pero acá. Ya, ¿viste? ¡Oh, te vas a hacer! ¡Ya estamos en la marca! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! 20, guarda la plata. ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Café, café! ¡Vamos, Triti! ¡Vamos a vender café! ¿A 500? ¿Cuánto? ¡500 café! Chiquillo, gracias por comprar café a 500, muchas gracias. Café. Ya, compadre. Vamos. Bien. Gracias, compadre. ¿Quién ya, listo, listo. Ya. ¡Ay, listo, hermoso! Ya. Uno más. ¿Por dónde sabes? Ahí está. ¿Qué digo, nadie está aquí? Daniela, tranquila. Acá. Junta la plata. No, tiene que ser 500. Vamos ahí. Ahí estamos. Bien, tío. 500 pesos. 500, vale. Señorita, vamos. Dale. Para. Vamos, tres. Vamos, cayeron. Cierra. Bueno, darlo. Contento, ya. Ya, vamos. Viene. Y dice... ¡Listo! ¡500 pesos! ¡Gracias! ¡Chica! ¿Quién más quiere? ¡500 pesos! ¡Café, café! ¡A 500! ¡Café! ¿Quién me ayuda a contar? No, se la van a robar la parte. ¡A la cabra, ya! ¡500 pesos! ¡Café, cabro! ¡500 para ahí! ¡Señora, polla! ¡Aquí, aquí! ¡Peter Rock! ¡Dos generaciones! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Tres generaciones! Bueno, yo sumo una, Peter. ¡Suma dos! ¡Gracias, muchas gracias! ¡A 500 pesos de café! ¿Quién me quiere comprar? ¡El quinto café! Vamos. 500, por favor. Por favor. Ayúdense, 500. Toma, yo tengo café. Ven acá. Toma, llénale ahí. Vamos. A 500. Tenemos ahí. ¿Cuánto? Dale dos aquí. ¿Cuánto café quieres? Dos cafés. Vamos a los 7 cafés. No, aparecen, ahora es selección. La hija del bombalé, cabrón, ayúdenos. La hija del bomba, ayúdenos por su café. Vamos, señora, me compramos. ¿Ya? Pero por supuesto. La gente nos ayudó, pero tremendamente. La mujer, bueno, en los tweets, bueno, ahí está el. Está este. El bello y la bestia. Yo la bestia, él el bello. Vamos, gracias. Dame dos, después contáis. Muchas gracias. Dos aquí, rápido. Toca de acá, dame. Vamos, ahí está el 7. Lo podemos lograr. Un café para acá. Uno acá. ¿Cuánto van? No sé si cuando se acaben los vasos. Ya, ¿quién más? Ayúdenme. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere café a 500 pesos? Aquí, lindo. ¡Café! 20 lucas. 2, 3, 4. Muchas gracias. 6. ¡Qué mundo! 4. Cuenta tranquila.
¿Qué café? ¿6.000? Ya, 6.000. Va, no. Son 500 pesos. Ya, cierra. Ya. ¿Esto con qué? Necesito. Chiquillo. Cuenta, cuenta. ¿Qué más? ¿A 500? ¿A 500? Acá, Daniel, acá. Muchas gracias por cooperar. ¿Cuánto pide? ¿Quién nos ayuda con los cafés? 7.500. Permiso. Gracias. Los milicos, ahí, para el frío, para el tuco. Lindo. Ya. ¿Cómo estamos, presidente? Ya, una luca y ganamos, por favor, una luca. Arranquense con una luca. Ya, faltan 500 pesos y estamos listos. El último café. Mi amor, faltan 5 cafés. Dos cafés aquí, faltan dos. Listos, 10 lucas. Está agotado, 6, 7, 8. Faltan 2 cafés, vamos. Acá hay uno y acá hay otro, estamos. 8.000, por favor, faltan 3 lucas. No, ya hay 8. Cuidado. Ya estamos. Vamos, Carlita, los pies, vamos. Sí, pasa los 500. Pasa los 500. Acá está el otro. Si te cae, tiene cara de hacer perro muerto, te cayó. Ya, cállense. Cuenta tranquila. 4. Y... ¡El final grande! ¡El beso! ¡Al beso, amigo! ¡Perfecto! ¡Estamos listos! Vayan a la esquina ahumada con Agustina. Ahí deben convencer a una persona para que logren dominar junto a uno de ustedes una pelota con la cabeza sin que se caiga. ¡Ya! ¡A terminar la frase! ¡Vértigo en la calle! ¡Como premio de la persona que se va a ganar! ¡10.000 pesos! ¡10 lucas! ¡10 lucas! ¡Tenemos 10 lucas para ganar! ¡Toma! ¡A ella! ¡Dale el café! ¡Vale! ¡Toma! ¿Quién es bueno para la pelota? ¡Dale, acá! ¿Aquí? ¡Se juega para la pelota! ¡Para la pelota! ¡Ven para acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ya! ¡Ey, chiquillos! ¡Ya! ¡Espera! ¡Aquí! ¿Quién le pega? Tienes que dominarla con la cabeza y así que se te caiga hasta decir la frase ¡Vértigo en la calle! Tenés que decir la palabra vértigo en la calle dominando con la cabeza. ¡Bien! 10 lucas, tú espérate. Aquí tenía el resto. ¡Vértigo en la calle! ¡Vértigo en la calle! Uno de ustedes debe subirse al bote y el compañero, con la ayuda de la gente, debe arrastrarlo hasta la esquina de huérfanos con estado. Para su seguridad, el que está en el bote debe ponerse un traje completo de rafting. Suerte. ¡Este bote! Ya, con la ayuda de la gente nos tiene que levantar. Vamos. Sí que yo necesito gente que tiene el bote. ¿Dónde hay que estado? ¿Para arriba? Ahora. Póntela. ¿Cómo estamos? Toma. Ponte esta cuestión que te voy a ahogar. ¡Ayúdenme a empujar, chiquillos! Pero full. Me puse el casco y los niños corrían por la calle y yo me agarraba nomás. No, perfecto. ¡Hasta huérfanos con estado! ¡Vamos, rápido! ¡Espérate! ¡Vamos, cabros! ¡Twitty! ¡Ey! ¡Más para allá! ¡Ey! Usted, genial, porque el un caballo de tiro. Y además unos cabros le ayudaron ahí, rum, soplado, no fue, pero los autos paraban y todo el cuento. ¡Cuidado, chica!
Ya, ¿por qué no me... Todos ustedes merecen un reparador descanso, así que pónganse pijama y consigan que una persona, un transeúnte, se acueste entre medio de ustedes en una cama. Después de 5 minutos cronometrados por reloj, levántense, hagan la cama y esperen la siguiente instrucción. ¡A la esquina, ahí! Sí. Soy yo. ¡La vuelta del reloj! ¡La vuelta del reloj! ¡Abrí, gordo, apúrate! ¡Vete, vete! ¡Ya tiene plata! ¡Está todo! Tengo sed. Déjalo un poquito, mi amor. Hoy tengo de subida. ¿Qué está haciendo? Anda paseando. Sí, apuesto que es menor de edad. No, yo estoy casada y me van a pegar en la cara. Ya. Él tiene que estar en medio, al medio, al medio. Qué sexy me veo así, ¿eh? Oye, oye. Precioso. Te pasaste. Pero es que vieja, te pasaste. Hace tiempo que en la cara quería hacer un trío y no cachaba un trío. Yo también estoy bien. Me tocaron entero. Las señoras que estaban ahí fresqueando por todas partes. Y hoy que está durito, que aquí, que allá. Qué fidelidad. El estado físico. Pero la niña se ha portado la raza. Y la gente se ha portado espectacular. Está en la casa, porque se acabó el pared. Escúchame, escúchame. Necesito que te concentres más. Estás muy desconcentrado, gordo. Estamos lentos. Es que me meo. No tomé agua, entonces. No tomé agua. Peter Rock. Sí, ya, aprovecha de descansar. Sí, hija, cállate, no importa. Esta la hija el bomba, saca el burro que ya es esto. ¡Oye, Carla, déjate! ¿Qué? ¡Oye, señora! ¡Ah, era ella! Te pasaste de más experimentada. Agua. Ah, ¿Quedaste viendo agüita, chascona? En la boca. Muévelo más. No, si se mueve. No, Carla, tú no, que mueve el reloj. Ay. Oiga, mija, cuidado, no me toques. ¡Cocherita! ¡Yo la puedo decir que la cara de los números uno es cuando contamos la... Saca la mano, que deja lo que caiga solito. Hay que robarse, que siempre esté cayendo, nada más. Aquí está Osmín. Oye, porque tienen que ir a molestar a Roberto para que le cueste hacer la pega y nosotros ganemos. Eso es lo que hay que hacer para que comprar a la gente. A Roberto, ¿hace tiempo que le cuesta hacer la pega? Eso, papito. ¿Ah? ¿Se me empezó a mí? ¡Eh, bueno! 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bueno, ya está. Ya, ya. Ya. Peter, no cacho esto que dice. Vayan a una oficina y consigan 5 personas. Cada una debe dominar por 30 segundos. Vayan a Lapa. Sinapa. Y consiga 5 personas, cada una debe dominar por 30 segundos el hula hula. Esta instrucción está en jerigoso, si no logran decirla, yo diría el kiosco de Juan de Calle de la Utria. Está en jerigoso. El hula upa. Es jerigoso. Vayan a una oficina. Fulapa, ¿qué es eso? Igual a la lula. ¿Tenemos que ir a una oficina? ¡Dani! Es una oficina. Es una oficina, lo mismo. ¿Qué pasa? Ayúdenme. Ven por acá. ¿Dónde la oficina, chicas? ¿Cualquier oficina que haya
A ver. Ven, no. ¿Me puede parar? Necesitamos una oficina de 5 personas, hagan la cuestión con el Jula y estamos listos. ¿Pero es que no hay? ¿No hay oficina acá? No. ¿Dónde hay oficina? Privada, en el 215 al lado. Hola, chiquillas, ¿acá? ¿Cuáles son? Chiquillas, ¿cómo están? Hola, ¿nos pueden ayudar, por favor? ¿Quién son? ¿Buenas para una hula ustedes, no? Bueno, una hula, necesitamos por 30 segundos, 5 mujeres. Este es 5 en la oficina. Estamos vértigo en la calle. Necesitamos una oficina con 5 personas para que haga una pruebecita para que nosotros ganemos el vértigo en la calle. ¿Qué oficina hay más de 5 personas aquí que nos van a ayudar? Ayúdenos, 30 segundos, por favor. El dueño está feliz porque va a ser el local. Ya, dale, 30 segundos. Por favor. Bueno, ¿no? Porfa. Ya, Francisca, ya, basta. Pero Francisca, ya, pues dale. Ya, pues dale. Tienes que mantenerlo 30 segundos. Remueve mi línea de crédito. Cuidado, cuidado. Yo tampoco lo hago. Pero... 1, 2. Uy, he perdido la práctica. 1, 2. Dale. 1, 2, 3. Manténlo arriba. Manténlo, vamos. Vamos a una oficina donde haya más. ¿Sería una oficina que haya más de 5 personas? Más de 5. Sí. O sea, 5 personas. Que todas sean simpáticas. Usted conoce a la gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Más! 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 ¿Qué número de oficina sería? La 405. No. 405, ya. Con permiso, ya. 405. En la oficina, mero. Hola, ¿está aquí en la calle? ¿Está el jefe o alguien? Dale, estamos listos. ¡Dale, vamos para allá! Desde un comienzo hemos visto como mucha gente ha apoyado a nuestros participantes y podríamos decir que las duras pruebas han sido superadas. Pero más adelante veremos cómo la fatiga se apodera de algunos de ellos. Ya regresamos con más vértigo en la calle. ¡No me da el porte, weón! ¡Dale, ya, baja, ya, vamos, Carla, vamos! ¡Arturo! ¡Me siento mal! ¡Te siento mal, baja, baja, ya, Carla, vamos, dale! Grité mucho, sí, grité mucho, perdónenme. Me retó cuando iba a gritar, me gritaba, me apoyaba, ¿no? Bien, súper, súper bien. Y uno lo ve desde la camita, ¿eh? Tomándote un traguito, no es lo mismo estar en la calle. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 12, 13, de nuevo, vamos. No, 30 segundos seguidos. La humana baila árabe, es fantástica, ya humana. Vamos, ya. Dale espacio. Dale humana, vamos. Hey. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de nuevo, vamos, mi amor, vamos. ¿Cómo puedes? Sácate la chaqueta. ¿Así? Sí, así mismo, siéntelo. 16. Si no importa, se le va a caer, la podemos subir de nuevo, no importa. Ya. Ya tiene. ¿Quién es? Le da la vista. Ya. Ya. Ahí está, 30. 30, vamos. Nos faltan dos. Una más. Otra, tú, tú. Cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Falta, falta. Vamos, vamos, vamos. Gente que decía que nos quería ayudar, pero no sabían hacerlo. Y ahí perdimos mucho tiempo. 11, 12, 13, 14, 15. No, no, vamos. Uno más, estamos listos. Uno más, estamos listos. Así es eso. Para ellos, para ¿Estamos terminando? Ya, vamos, tranquilita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ya, otra! ¡Ya, otra! 28, 29, 30. ¡Arturo, terminamos! ¡Ya, terminamos! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué lo vas a hacer? ¿Qué quieres contarle así? Decía contarle rápido. Pónganse frente a frente esta manzana y másquenla cada uno por un lado. Deben llevarla así hasta su próximo destino, que es la Plaza de Armas. Muchas gracias, chiquillos, se pasaron. La Plaza de Armas, sí, ahí sí, cómo sí, salir y irte a él. Sígueme. Ya. No, concéntrate, estoy puro jugando mientras estamos. Que no tengo ganas de no, pipí. No me importa, cásete. A diferencia de estatura. Estoy hinchadito. Tienes que parar, escúchame. Ajá. Y así no le llamo hasta la Plaza de Armas. Ya, por tu. Ya, sí estoy jugando. ¡Vamos, Winnie! ¡Tira! ¡Con la boca! ¡Solo con la boca! Ahora, imagínate que yo estoy acá y yo estoy tirando así. Entonces, caminar de frente, así, y así.
Pero yo lo agarré, me agarré de él así como me colgué, me colgué. Sentía la respiración de Carlita cada vez más agitada. Y me imagino cómo debe ser y caractericense de guasos. Cada uno de ustedes consiga una persona del sexo opuesto para que baile durante un minuto y medio una cueca con ustedes. Pueden hacerlo al mismo tiempo, ¿ah? ¿Dónde? ¡Ven! ¡Vístete! ¡Vístete! ¡Vístete, Santuber! ¿Cómo te la pareja de guaso, o sea, la mujer y el hombre. Hay que darle una cueca. Ahora éramos dos hombres, entonces, bueno, el vestido chico a los tuyos le entraba en una gamba con suerte. ¿Qué hombre quiere bailar?
más y ir tomando cada uno de los papeles que cuelgan en la altura. Mientras su compañero va a mandar la siguiente instrucción con los papeles de la escala abajo. Allá está la cama, ya. ¿Te va a concentrar? Sí, en la última de allá. La una, otra, la una. ¿Qué frase? Ordénala. ¿Vale? ¿Me puedo sacar la ropa? Sí. Sáquenme esto. La una. Saca los papeles. Y tú, arma loca. Arma loca. Arma el chico. ¡Arma! ¡Arma! Pero estoy muy mal. ¡Salta! Siguiente instrucción con los papeles de recado. Hasta aquí cualquiera de las tres parejas puede ganar, pero deben guardar fuerzas porque, ojo, ahora les toca la parte más complicada. Ya regresamos.
Falta muy poco para llegar a la limusina y para saber quiénes serán los ganadores de la tarjeta de crédito Jumbo Más y la tarjeta París, con 1.000.000 de pesos para cada uno, para que compren lo que quieran en Jumbo, Easy, Santa Isabel y París. Acomódense para el estresante final de este capítulo de Vértigo en la Calle. ¡Ay, no me da el porte, weón! ¡Dale, ya, baja, 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 ya, vamos, Carla, vamos! ¡Falta, no! ¡Falta, no! En el camino pasé a Bulnes con el Pedro Ramírez. ¡Es demasiado alto! Yo me subí primero pensando como en mi resistencia, que me gusta, qué sé yo, más deportista, pero no llegaba por ningún motivo a tomarla. Se puso Arturo y murió. Salió y se puso a vomitar. Sí, yo ya que venía un poquito sobreexcitado, tenía que saltar. La galita no daba. Y yo podía llegar. Y saqué un papel y cuando ya iba el segundo, ahí ya sentí mal, me fui a negro y me enfermé. Esto.
Los cables para el auto rojo. Es la palabra que viene. Oye, ahora. ¡Eso! A la carne, Hola, que estamos en el vértigo rojo. En el vértigo. ¿Nos pueden llevar ahí, por favor? Vamos, vamos, súbete. Gracias. Auto rojo. Como mínimo el chofer debe adivinar la mitad de los próximos. De los grandes personajes. Ya. Yeah. Yeah. No puede usted. Llevar, no puede por llevar. Favor. Ya, entonces no. Ahora, chiquillos, Peter, tenemos que hacer un par de preguntas que yo sé que ustedes, como son programas que son en familia, las van a saber. Maestro, póngale chalán. Animador de anoche el Mundial. Animador de anoche, el Mundial. Ahora, con la Miriam Hernández. Camilo Haga. Ya, vamos. ¡Porfa! Está lleno. ¡Acá! ¡Señor! ¡Señor! Por favor, no puede llevar a Paseo Bulnes. Por favor, es para vértigo. Soy mala de la loca. Qué difícil. El maestro de ceremonia, ya hoy en día, que es muy consagrado, no va a la costa. Estuvo hace poco en vértigo extremo. Perfecto. ¡Camioneta! ¡Una camioneta! No pueden llevar a Paseo Bulnes. Jugador que jugó en Italia, en la Lazio. Goleador. ¿Zamorano? No, no, el otro, el otro. ¡Sala! ¡Arturo! Acá estoy. Aquí en el auto rojo. Hola. No, este. Este hombre le pega la pelota profesionalmente. Ya, es joven. Sale en los diarios. Sale en los diarios. Porque se mete en problemas. De repente sale cuando no tiene que salir antes de un partido. ¿Cómo se llama? Es el también ídolo de la Lola. A ver, jugó en... Pinilla. Perfecto. Que hacía... Que fue pareja de Javier Miranda en un programa de televisión. La Gina Sáenz. No, otra. Joven. Más joven. 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 Que estuvo no en polémica joven. Hace poco. No con el programa El Quique. No tan joven. La... No. Una que es rubia, bien bonita. ¿Qué fue bonito? Bonita, dijiste. Bonita, ¡gordo! Ah. Te pido un favor. Estamos haciendo vértigo en la calle, ayúdanos. No, no podía ayudar. No, no bulle con Arturo Ramírez. Hace bulle con Arturo Ramírez. Creo que se trata. Estamos hablando de... La fiera. La fiera de la granja. La fiera de la granja. ¿Quién era la fiera de la granja? La primera granja, Pito. Qué asco, que nadie le cayó bien, que a todos lo criticó. Qué asco, decía para todos lados. Le eliminaron y volvió a entrar. Pamela Díaz. Ya pasó Bulnes con la pregunta. Usted nos tiene que contestar unas preguntas, ¿ya? Ya. No, lleva a Paseo Bulnes gratis, por favor, con... dale la dirección. Vamos, Peter. What time is it? Dura. Es Game time. Win time. Vamos. 25-1, Peter. ¿Cómo se llama el hijo del expresidente? El hijo del expresidente. El siguiente presidente, chao, ¿no? Carlos. Sí, ya. ¡Hasta animado! Con la Jennifer Warner, es del canal. Ya lo trabajaba con la Rata Bravo en el canal 11. Hace un estelar en la noche, los días miércoles. Cállate un poco. Pero bien. Sí, pero no, pero ¿cómo se llama el personaje? El que lo anima. Bien. Perfecto. Pues que difícil conseguir un auto rojo, viste que hay. Ah, tiene que ser rojo. Tiene que ser rojo, si no, no. ¿Cómo se llamaba el personaje que imitaba a Zamorano, te acordás? Zamorano, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Este es lo que nos repite? Aquí mismo en la esquina, aquí mismo nos bajamos. Pasadito de esquina, ese Muchas gracias, chiquillos. Ya. Adiós. Sí, no, 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 no.
Senador, no, iba a ser. ¿Le ganó la Lavín? Sí, iba a ser presidente. No se puede decir eso. Bien. Cada uno de ustedes debe ponerse un corpóreo de yumbito. Luego deben conseguir amarrarle los cordones a 5 personas y los 7 juntos deben hacer la ronda de San Miguel. Ojo, ustedes deben pasar 2 veces por la bandera. Gracias. ¿Y aquí qué hacemos? ¡Ya! Puta, Carlita, mi culpa, Carlita, perdona. Yo le pido perdón al León, en realidad, a mi hijo, Juan, por enfermarme. Desde que me sentí mal en la Plaza de Armas, me sentí pésimo todo el rato. Lo siento, tanto me da tanto. Ya, pero no te pongas así, y así no hacemos nada. No me quiero morir. ¿De dónde viene? Vamos, chiquillos, por favor, alguien con cordones. Peter Rock. Tiene que agarrarlo. ¿Qué hay más picado conmigo? Dale. Necesitamos tu ayuda para verte igual en la calle. ¿Puede ser? Uno. Ya, mano, tú también. ¿Cuánto fue? Ya. ¡Ya! Falta mucho. Sí, a 2 cuadras más. La pastilla que está en el cielo, ella murió de cáncer y esta plata va para la Fundación del Cáncer. Muy bien, fuerte el aplauso. Perder así es una lata, ¿no? Una lata, estuvimos ahí, media cuadra.
a través de un hoyito y veo que voy ganando, veo que no hay nadie, que está Alvarito esperándome. Y me doy vuelta y está Roberto, que ya no podía más. Nunca, 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 nunca pasé por una situación como hoy día, así hace. Nada hacía sospechar que Arturo con Carla, cuando iban punteros en la competencia. Me piqué yo, porque soy muy picá. Me piqué porque teníamos todo para ganar. No ganamos, pero bueno. Chiquillos, un vértigo en la calle, pero en Rapa Nui sería espectacular. Arturo dejó un recuerdo en la Plaza de Armas. Un recuerdo que ojalá lo editen. A todo el público que nos ayudó en la calle, muchas gracias. La pelea sí con los piquetes. Eso fue lo que íbamos ganando. Nadie confía en mí, nadie confía en mí, íbamos ganando. La vieja así como bruja. A usted le queda poco, ¿eh? Porque mi pifama, mi lipiapa, hablaba papa, eran de frente, así, y así. De popo lipicapa, jefe de popo son. ¿Cómo estuvo la...